Los comentarios positivos no se hicieron esperar. Para muchos, Anahí lució bellísima en lo que fue su última representación del Grito de Independencia como primera dama del estado de Chiapas. La actriz acompañó a su esposo, el gobernador Manuel Velasco, quien regresó después de pedir licencia para brindar juramento como senador. Ambos encabezaron la ceremonia frente a miles en el Parque Central de la capital chiapaneca. Ella llegó con un vestido tricolor que acentuó su cintura, y hasta el momento se desconoce quién habría diseñado la pieza. Sin embargo, es probable que haya sido elaborado por manos chiapanecas.